mexicana más española que existe. ¡Qué malo! ¿Cómo comes tanto? Estás tan delgadita. Elías, qué bonito. ¿Para comer? Ah, para... ¿Cómo sabes que me gusta tanto comer? ¡Madre mía, qué cantidad de vino! Amigo, que es que creo que me lo han puesto un poquito alto, no llego. No está para mi cabeza. ¿Cómo están? Nosotros acabamos de llegar a Tequisquiapan, un precioso pueblito mágico en el estado de Querétaro. Aquí abunda el queso y el vino. ¿Qué quiere decir eso? Madre mía, cómo lo vamos a disfrutar este video. Nos vamos a quedar maravillados con sus calles empedradas, sus casonas de estilo colonial, la paz y la tranquilidad que hay en esta ciudad. Bueno, hay muchísimas cosas que hacer. ¿Empezamos nuestro recorrido? ¿Sí? Pues vamos a ello, amigos. ¡Ay, Tequisquiapan! ¡Cuántas ganas tenía yo de venir acá! ¡Cuántas ganas! Miren, amigos, qué callecitas nos encontramos. Son adoquinadas, todas con bugambilia alrededor y las casitas de colorines, la verdad, sí siento que es una ciudad que está muy bien cuidada, que los lugareños la quieren mucho, la cuidan. Está todo muy limpio y eso hace como muy agradable la estancia. Miren, ¿sí o no? Es precioso. Yo me quedaba aquí, es de esos lugares que dices, ¡ay! Si me insisten un poquito, me quedo a vivir aquí. Amigos, y estando en tierra de queso y de vino, miren qué quesería más linda, qué tienda más preciosa. De hecho, cariño, no sé si te recuerda cuando fuimos a Peña de Bernal, creo que era, o la misma, se parecía mucho. La vaca feliz. Anda que no estamos felices nosotros comiendo quesico, ¿eh? En un ratito iremos a algún lugar a comer queso rico. Todas las casitas en Tequis son bajitas y muchas en la parte de arriba tienen como terracita, me imagino para tomar algo así, y hace como el lugar como muy bonito, que las edificaciones son brutales y te vas encontrando lugares muy, muy mágicos, muy lindos. Es que no me lo puedo creer. Vamos andando, las puertas están abiertas, vemos cada casona. Miren qué foto, qué bonito. ¿Podemos ver el jardín? Muy amable, gracias, señora. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué arcos! Todas las habitaciones abajito. Me imagino que esto era una casa antigua y el patio central. Gran mansiones. Sí, sí, hay otra. ¡Oh, qué bonito! Simplemente callejoneando por Tequisquiapan y ya no sabes para dónde ir. Te pierdes por las calles porque dices, wow, esto, lo otro. Y pasan la hora. Chismosear también, ¿no? Entrar en los hoteles. Bueno, chismosear. Un poquito. Sí. Amigos, no os he dicho, hemos tardado desde Ciudad de México 2 horas y media. Es de los pueblitos mágicos que está más cerca de la Ciudad de México y que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y una cosita que me habían dicho ustedes es Moni, agarra una chamarra. Porque está, creo, a 2.500 metros de altura del nivel del mar y hay días que puedes agarrar, pues que esté lloviendo o que haga fresquito. Hoy no. Hoy una excepción, hoy hace calor. Pero bueno, es un consejito que vengan abrigaditos por si acaso, con calzado cómodo, porque hay mucho que recorrer. Y simplemente con la actitud de disfrute, de pasarlo bien, de reír y de gozar. ¡Olé! ¡Olé! Todos estos portales rodean la Plaza Miguel Hidalgo, el corazón de Tequisquiapan, de cantera rosita, blanquita y todo pintado de rosita. ¡Es que es tan precioso! ¿Ya se va este trencito? Ya. Oye. Ya estamos listos para partir, sí, dígame. ¿Y también va a los viñedos o no? No, solo aquí dentro okay. De la plaza. Gracias, señor. Chao. Buen viaje. Adiós. Adiós. Amigo, porque si iba un viñedo me tiraba rápido, ¿eh? Ahorita estamos andando por los portales. Estos portales están llenos de restaurantitos. ¡Oh! También como de casonas, con patio central. Hay muchísima oferta para desayunar, para comer, lo que quieran hay en esta ciudad. Y justo estos arcos, estos portales están enfrentito de la plaza principal de Tequisquiapan, que es la Plaza Miguel Hidalgo. Venga, este es el corazón de la ciudad. Llenos de árboles, creo que son laureles. Que anda que no van bien por la sombrecica, ¿eh? Es una plaza
que solo llegar acá te sentarías en una banca a ver simplemente a la gente pasear. Con un kiosco enorme. En este no se puede subir, ¿eh? Mira que le dice adiós al tren, ¿verdad? Pasa el tren, ¿no? ¡Adiós! ¿Sí? Sí, un tren. Ha visto el tren. Bueno, el kiosco hecho de cantera. Es una plaza muy bonita, muy tranquila. De hecho, es algo que estamos sintiendo en este pueblo. No es un pueblo, es una ciudad. Es pueblo mágico, pero es ciudad. Estamos sintiendo como mucha tranquilidad. La gente viene aquí a relajarse, a desconectar del estrés de las ciudades. Y sí es verdad que es... O solo se escuchan mariachi, o si no, es paz. Y se agradece mucho encontrar este tipo de ciudades por México. Y esta plaza, el corazón de Tequis, es preciosa. ¡Que miren qué tienda más preciosa! Entramos solo a mirar un poquitito. Por eso no he entrado de cámara, un vestido de boda. ¡Qué precioso! Buenas tardes, lo que Hola. Les agrade. Gracias. ¡Qué bonito esto! Ah, sí, todo es hecho a mano, ¿eh? Todo hecho a mano. Todo hecho a mano y todo hecho aquí. Tiene una tienda preciosa. Gracias. Prendas que tienen, todo es hecho a mano. Sí, todo es hecho también aquí. Cualquier modelo que ustedes gusten, se lo podemos mandar a hacer. Wow. Ajá. Ok, pues vamos a dar una vuelta. Todas las piezas son del mismo color, es un lino... Ah, sí, todo es manta. Es manta. Algodón. Okay. Y aquí ya está prelavado, ya no encoge para nada, está 100% garantizado. Ok, pues vamos a dar una vueltita. Sí. ¡Qué bonita tienda! Me voy a quedar un ratico. Paciencia, paciencia. Me parece que hay una boda. Vamos a chismosear, amigos, a ver cómo está. Sí, sí, hay una boda. ¿Es una boda? ¿Hacen una boda ahorita? ¿Sí? Gracias. Sí, sí, pues deben estar allá y no lo podemos ver, no podemos entrar. Nos podemos esperar hasta que salgan. Ya, podríamos. El cámara es peor que yo, ¿eh? Ya lo ven. Creo que hay una niñita que hace los 15 años. Vamos a ver cómo va. ¡El vestidito! ¡Quiere bailar el mariachi loco! ¡Madre mía! ¿Pero aquí? No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Me está rodeando veleda, un suelo de los que A ver la niñita de los 15 años, ¡qué guapa! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Brenda. ¡Brenda! ¡Miren qué guapa! ¿Cuándo has hecho los 15 añitos? Ayer. ¿Y cómo te sientes con este súper vestido tan linda? Hace calor, pero igual estoy feliz. Hace calor, pero está feliz. ¡Miren! ¿Escogiste esto el vestido? Sí, me gusta mucho. ¡Qué linda! ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Hola, linda! ¡Hola! ¡Dame tus zapatos, Mónica! Sí, hoy los llevo. Sí, yo me los pongo hoy. Oye. ¿Qué? ¿Cómo comes tanto? Estás tan delgadita. Hay que cuidarnos, pero ¿cómo se va a estar a dieta en México si es que no paramos de comer? Siempre cuando ya estoy en casa y digo, ay, como que ya me enfadé. Ya. Ah, voy a ponerme los zapatos de Mónica. A sonreír un poco a la vida, ¿no? Sí. Dale de comer acá más. Sí, come más que yo, ¿eh? Ah, bueno. Qué bueno, gracias por apoyarnos. Me encanta. Qué bueno. Adiós, linda. Ay, qué bonita. Ay, hay polvo en Tequisquiapan. Se me metió algo en el ojo. Miren qué rinconcito más pintoresco. Es que te haría foto en todos los lugares, ¿eh? Y ahorita ya tenemos un poco de hambre,
Y un planazo en Tequisquiapan es parar a desayunar en casi casi la misma placita. Es un lugar que se llama Capuchinos y me han dicho que acá que se desayuna muy rico y que teníamos que parar a hacer algo. Así que, amigos, ¿tienen ganas? Si no, tu cariño, hombre, pues vamos a desayunar. Aquí nos vamos a sentar. Se está fresquito además. Ya ven que el lugar está lleno, creo que tiene muchísimo éxito. Y es que ya no por lo bonito que es, sino por la comida, que está muy rica. Como nos gusta comer, ¿eh? Sí, es verdad que es un lugar que no es tan económico, pero se come muy rico. Los antojitos queretanos, enmoladas, queso panela, sopes, cosas al gusto, omelette. Veo aquí que hay un paquete de desayuno, 59 pesitos adicional, y entonces tiene un vaso de jugo de naranja, café americano, infusión y orden de papaya. Esto está bien, ¿eh? Y luego también hay comidas y cenas. Ya ven, hay ensaladas, sopas, platillos capuchinos. La verdad está muy bien. Buenas. Hola, buenos días. ¿Gustan ordenar? Sí. Yo quería un paquete de desayuno. ¿Cómo funcionan los paquetes? 59 más el precio del platillo. Sería café americano, papaya, jugo de naranja. Es okay. El paquete. Ok, por ejemplo, si yo quiero unos huevos al gusto, ajá, sería el precio que tiene el huevo, los huevos, ¿no? Más 59 y me incluye la papaya, el jugo y el café. ¿Y cómo son los huevos al albañil? Son revueltos salsa verde. Revueltos salsa verde. ¿Y a ti cuáles te gustan más? Esos. Ya, va, pues ya. Yo quiero unos estrellados. Siempre agarro los estrellados, amigo. No sé por qué pregunto tanto. Y los quiero muy tiernos. O sea, eso que sopeas y te sale el huevo. Casi crudo. Casi crudo, eso. Al final pedí los huevos estrellados. Y tu cariño, el cámara ha pedido, uy, tiene fiebre o algo, ¿eh? ¿Por qué? No ha pedido ni arrachera, ni cecina, ni nada. Ha pedido un hot cake de elote. A ver, el hecho de estar hechos de elote. Es que no lo he probado nunca. Ya, hot cakes de elote y están en 130 pesitos. A ver qué ricos están. Vale, amigos, nos han traído el tecito. Un tecito para activarnos. Tener energía de buena mañana. Y luego también el juguito. La verdad es un desayuno como muy completo, ¿eh? Juguito de naranja. A ver. Natural. Oh, qué rico, ¿eh? Está muy rico. Y la papaya, a ver. Papaya es una fruta que me encanta. Y además, cuando te encuentras una papaya rica, hay veces que las compramos en el súper y no tienen nada de sabor. El precio, el mismo, carísimo. Pero el sabor no. Y esa está deliciosa. Qué rica. Quería pedir huevos albañiles, pero el chavo me ha dicho que eran huevos normales con salsa verde y roja, y ya. Y me ha parecido como muy soso, yo necesitaba, yo qué sé, tocino. ¿Ustedes saben que los huevos al albañil es simplemente con salsa verde y roja? ¿O llevan algo más? Aclárenme esa duda que tengo. ¡Wow! Gracias. Aquí tenemos nuestros huevitos estrellados con chilaquil, frijolito y tomatito. ¡Oh, qué rico! No sé si me voy a quedar con hambre, os lo digo. ¿Por qué te gustan tanto los huevos así? Me encanta sopear y que salga así el huevito. Y mi papá nos lo hacía mucho en casa. Era un platito como muy típico en mi casa y me recuerda a él. Y la verdad me encantan. Así cruditos. ¡Oh, cómo sale la yema! ¡Qué rica! Yo los huevos los suelo sopear con pan, pero la verdad que con chilaquil está, y con la cremita y la salsita verde, un poquito picantita, está brutal. Disfrutas, ¿eh? Está buenísimo. Ahorita veremos lo que te traen a ti, ¿eh? Los hot cakes de pan de elote. ¡Ostras, amor! ¡Pero qué pan que es! ¡Esto es gigante! ¿Se lo echas? ¿Yo? ¿Todo o poquito? Echa un poquito, primero. ¡Oh! ¡Que se va a caer! ¿Cómo se cae? ¿Y el glamour? ¿Dónde está el glamour?
¡Se ha ido! Es que está muy rico. Oh, mil leches con elotito. Pruébalo, tienes que catarlo. ¡Hola! Muy grande, ¿no? ¿Esto? Está fantástico, ¿no? ¿Está rico? Vas a probar, ¿vale? Vale, muy suavecito, no es empalagoso. No, para nada. No está en exceso dulce y está riquísimo. La verdad es que creía que iba con siropes, ¿no? De fresa, chocolate, y han dicho, no, no, tres leches y elotito. A ver, es grueso, ¿eh? Sí, pero está muy esponjoso, ya verás. Muy suave. Mucho sabor a elote, de hecho se nota el elote. ¿Y podrás con todo? Ya te he dicho que sí. Están muy buenos, la verdad. Qué rico. Buena lección, ¿eh? ¿Eres feliz, mi niño? Hombre. Ya somos felices. Cuando hay comida, estamos felices. Ya somos felices. Muy buena opción venir a desayunar acá. Nos agarramos energía y continuamos nuestro tour. Bueno, amigos, hemos desayunado súper bien y ya podemos continuar nuestro recorrido. Eso sí, ¿eh? Con la pancita llena, llena. Me ha acabado llenando. ¡Vamos! ¿De dónde es este instrumento? Creo que es de un estado en específico, no lo sé. ¡Qué bien suena! Esto es una fiesta, ¿no? ¿Tex está? Con un ambiente y aquí ellos bailando, ¿eh? Bailando en la sombra, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? ¡Wow! Miren, todo un callejón lleno de artesanía. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Linda! ¡Por ti vine a México! ¿En serio? ¿De dónde vienes? De Guatemala, toda mi familia. ¡Hola! ¿De verdad de Guatemala? Todo lo que vamos a visitar es por tus videos. ¡Hola, familia! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Hola, lindo! ¿Y qué os está pareciendo México? Precioso, yo lo amo. Sí. ¿Qué tal les parece a mis hombres? Oye, familia. Así vienen más seguido. ¿Y la comida? Pregúntales. Un poquito pesada, pero muy rica. Así todos estamos delgaditos porque no comemos nada. Oye, qué bueno, de Guatemala vienen. Y vamos a hacer todos los videos. Vamos a León, vamos a Guanajuato, vamos a Michoacán, a Morelia. Y todos los hemos visto. ¡Qué bueno! Pues qué bueno encontrarlos acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Okay. Tómame una foto. Gracias. Mi amor, claro, hice una foto. ¿Sí? Vengo de Guatemala y encima. No la encuentro y no me vas a tomar foto. Una, dos y tres. Acá, José. Muchas gracias. Chao, linda. Un apapacho. ¿Cómo te llamas? María Paula. Placer. Chao. Todo un callejón lleno de artesanía. Está la muñeca Lele, playeras, sombreritos. ¡Es precioso! Mucha Hay oferta. De todo, de mucha oferta, de todo lo que quieras, joyas, de todo. Es muy buen plan para comprarte un detallito y llevártelo para tu casa. Se va a comprar un sombrero, ¿no, señora? Sí. Es que hace mucho calor, ¿no? Le queda muy bien. Ay, cariño, mira. ¡Hola! ¡Provechito! Miren qué bonito. ¡Qué precioso bordado! Hay lelés para todo, ¿no? Mucha lelé, sí. Usted, señora, que va tan linda vestida. Es otomí, ¿verdad? Qué linda. ¿Y usted hace las algunas muñecas lelé? Ajá. Ok. Los bordados en la servilleta. También las tiras. Yo lo hago. Usa para cortina. Ah. ¿Y esto lo hace usted? Sí. ¿Cuánto puede tardarse en hacer este...? Cuatro días, por más, cuatro días. ¿Cuatro días? Ajá, porque es un metro y medio. ¡Wow! Miren. Ajá. Todo es a mano, ¿eh? Es un artista usted, señora. Sí, sí, aunque diga que no, pero sí que lo es, porque esto es brutal, es precioso. ¿Esto es un llavero? Sí, es llavero. Es que estoy pensando que a Pau le encantan los llaveros para poner las llaves. Entonces le vamos a comprar una muñeca Lele, ¿no? Va. ¿Cuál te gusta? Sí, esta también es muy bonita, ¿eh? Sí, todas son muy bonitas. Todas son muy bonitas, es verdad. O esta, sí, esta también es un llavero. Esto también es llavero. Sí. Wow. ¿Cuáles te gustan más? Esta me encanta, ¿eh? Va, agarro. Por ejemplo, esta es muy bonita, ¿no? El color. Ajá. Va, pues esta. Ah, bueno.
¡Qué bien! Pau estará feliz. 40 pesitos. Apoyamos a los artesanos locales que hacen maravillas con sus manos. Muchas gracias, Juanita. Un placer. Ya nos llevamos nuestro detallito de Tequisquiapan para mi niñito Pau. Que te eche de menos. Te quiero, Pau. Y a una cuadra del centro histórico nos encontramos un súper monumento, que es el monumento al centro geográfico. Miren, aquí está. ¿Y qué significa este monumento? Amigo, me he informado, ¿eh? Me ha costado aprendérmelo, pero yo creo que lo voy a decir bien. Durante la presidencia de Venustiano Carranza se hizo este monumento porque se dijo que el centro del país, el centro de México, era este. Entonces crearon este precioso monumento de cantera rosita y blanca. Y luego, al cabo de los años, ahí hay una disputa entre varios estados, se dijo que no era el centro, que el centro estaba en Zacatecas. Pero luego dicen que los estados de Guanajuato también es el centro, que Zacatecas, que Tequisquiapan. Vamos, no sabemos porque yo no soy experta de geografía, no tengo ni idea. Pero vamos, que se quedó este precioso monumento y la verdad sí merece mucho la pena andar nada. 2 minutitos para llegar acá y la verdad es un precioso monumento. O sea, ¿cómo nos quedamos con estas casas, las bugambilias? Esta calle me ha encantado. ¡Wow! ¿Y esta? ¡Qué preciosidad! O sea, todo bien pintado, limpio, todo podadito, o sea... Cariño, nos podríamos quedar aquí una temporadica, ¿eh? ¡Oh, miren qué construcción! ¿Es un hotel? ¡Qué precioso! ¡Madre mía! Todo lo que hay dentro, hasta aquí, cámara. Miren qué bonito, con una alberquita. Vámonos, que nos van a echar. Hasta luego, gracias. Gracias. Ay, es que lo queríamos ver, qué precioso, ¿eh? ¿Saben qué, amigos? Que en este pueblito veo como la gente que va muy bien arreglada, que van todos súper lindos. Vamos, que hoy no nos hemos traído nuestros zapatitos. Aquí van diciendo en los zapatos de Mónica, a ver. Los conozco a vos. No, no me digas que yo no hablo así. Claro que sí. ¿Cómo es? La mexicana más española que existe. ¡Qué malo! ¿Cómo se llama? Tomás, para servirte, Mónica. Tomás, ¿de dónde son ustedes? De la Ciudad de México. ¿Y vinieron toda la familia a pasar el día acá a Tequis? Somos amigos. Somos compañeros. Ah. Somos compañeros de trabajo. ¿Y por qué vinieron a Tequis hoy, por ejemplo? Porque queremos ir a una cata de vino. Comer un buen queso y tomar un buen vino, ¿no? Así es. Así es. Ya somos unos cuantos. Un placer. Chao, gracias. Y no pronunció así. Yo soy casi, casi, ya dejé la S en mi país. Ya eres perece. ¡Chao! Dejaste la Z, ¿no? La S, sí, la Z ya. Es la dislexia. La dislexia. La derecha y la izquierda, no sabemos. Pues decía que me he dejado hoy los zapatitos de tacón en casa. Que la gente va muy guapa vestida. Me sorprende vestidos con los sombreros. No sé, yo he venido hoy con un pantalón. No, que vas muy mona. Muy mona, muy bonita, ¿no? Vas muy guapa. Gracias, cariño, te quiero. ¿Cómo están? ¿Vinieron a pasar el día acá? Sí, pues que vivimos acá vivimos en San Juan del Río. ¿Y qué os parece Tequisquiapan? ¿Qué es verdad que precioso? Llegas acá y como que no te quieres ir, ¿no? Sí. Es bellísimo. ¿Qué me recomiendan aquello que digas de acá? Una cosita que, Moni, esto no te lo puedes perder. La cuercha. Ah, pero para comer. ¿No? Ah, para. Ah, como saben que me gusta tanto comer. Dice para comer, ¿no? Pues acabo de desayunar en el Capuchinos, que la verdad hemos desayunado muy rico. Es muy bueno. O la pila también puede ser. Ah, la pila. El Parque La Pila. Va. Ahorita iremos entonces, que aún no hemos ido al Parque La Pila. Ya, gracias. Ah, oh, para comer, ¿no? Como diciendo, Moni solo quiere comer. Qué bonita. Es que verdad, no iba equivocada, ¿eh? ¡Ah! Miren, está ahí la novia. Vamos a verla. Bueno, la novia, el marido y la mujer, los dos. A ver, quería felicitarlos. Están muy guapos. Solo los quería felicitar, que van muy guapos. Gracias. Gracias. Qué bonitos. Ya lo hemos agarrado, ¿eh? Pensaba que no lo íbamos a lograr y lo logramos. Vamos a ver esta impresionante edificación. Aquí tenemos la parroquia de Santa María de la Asunción. Es brutal, está justo en la misma plaza Miguel Hidalgo. ¡Qué color rosita! El estilo arquitectónico de la fachada es neoclásico. Creo que se empezó a construir en 1874 y me llama mucho la atención el colorido de la fachada. ¡Y la torre! Porque si se fijan, la torre está hecha toda de florecitas.
sea, con una precisión brutal. Y justo en medio hay un reloj precioso y al ladito una torre con sus campanas. ¡Qué bonita iglesia, parroquia de Santa María de la Asunción! ¡Qué bonita! Vamos a entrar a la parroquia a ver cómo es. ¡Wow! ¡Qué grande, amigos! ¡Qué bonita se ve la iglesia! Con los detallitos de los techos, pintadito todo. El color rosita que abunda muchísimo en la parroquia, tanto en la fachada como en el interior. Los arcos de cantera. ¡Qué bonita! Desde que hemos llegado a Tequis no han parado de haber eventos, bautizos, que si la misa, que si las bodas. O sea, me imagino que es una iglesia muy demandada y muchos quieren venirse a casar acá porque es preciosa y también a bautizar a sus chiquitines. Entonces, bueno, qué bonito y especial haber podido entrar. ¿Han bautizado al chiquitín? ¿Cómo se llama? Elías, qué bonito. ¡Qué guapo! ¡Qué cosita, Elías! ¡Qué bonito, eh! Y aquí vemos como un tour que van haciendo los recorridos por los viñedos. ¡Eh! ¡Adiós! ¡Tomé mucho vino y mucho queso! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Anda que no están felices, eh! Ahorita acabamos de llegar al Jardín del Arte. Está a una cuadrita del centro de la Plaza Miguel Hidalgo, que está lleno de esculturas y también de pinturas, que hay arte por todas partes. Y es muy bonito porque está lleno como de vegetación y pues para pasearlo. Creo que está Cantinflas, están las alas del ángel, está esta pintura, que aquí lo ven. Jardín del Arte Tequisquiapan. Hola. ¿Sí? ¿Cómo está, señor? Bien. Yo veo sus videos. ¡Qué bueno! ¿Es usted de acá, de Tequisquiapan? No, yo tengo 8 años aquí. ¿Viviendo? Ah, ¿y de dónde vivía antes? En Arizona. Ajá, ¿y por qué ha venido a Tequisquiapan? Sí, nos gustó. Sí. Mi esposa y a mí. ¿Os encantó este lugar? Sí. Es que no sé qué tiene esta ciudad que viene si te atrapa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La traje de novia para acá, de Arizona, y dijo, acá me quiero venir, si no venimos de Arizona. Y a ver, ¿quién lo decidió? ¿Usted o la mujer? La mujer. ¡Ah! ¡Un placer! ¡Chao! También en el Jardín del Arte tenemos a la niña de los 15 años. Que miren qué foto más bonita. ¿Eres la mamá? No, soy la madrina. ¿Y tú quién eres? Yo soy Moni. Ah, hola, Moni. Hola, un placer. ¿Estás feliz que tienes muy a, feliz, muy a feliz. La chiquitina estoy ya? Estoy disfrutando a mi ahijada. Qué bueno. Es mi ahijada, yo nada más tengo 2 hijos varones, entonces estoy disfrutando a la niña de la familia. Preciosa. Gracias. Y esto de los 15 años es un evento, el vestido, las fotos, todo, la familia. Exacto. Lo disfrutan mucho. Muchísimo. Chao, muchas gracias. Chao. Ahí tenemos a Cantinflas, que no sé si nos podemos sentar. Yo creo que sí, porque hay unas escaleras. Está preparado para eso, ¿no? Sí. Hay unas escaleras, la silla. Cantinfla, ¿puedo contigo? ¿Sí? Sí, me ha dicho que sí. Dice, la educación siempre romperá cadenas, abrirá ventanas. Cantinfla, la verdad yo no era muy buena alumna, pero te lo prometo que me he esforzado a aprender lo máximo. Eso sí, izquierda y derecha nunca me ha quedado claro ni me va a quedar. Y no se me achicopale, que con fe y estudio se alcanza todo. Me ha dicho que no me preocupe, que me quiere igual. Qué bonito jardín. Y ahorita estamos pasando por el Callejón del Piojo porque vamos hacia un parque, Parque La Pila, el parque más bonito de Tequisquiapan y el más popular. Vamos, que si viene aquí, tienes que por lo menos visitar este parque porque nos va a encantar. ¡Ay, aquí creo que hay algo, eh! Vamos a ver. Creo que hay unos lavaderos públicos. Es que veo por ahí como reflejado el agua. A lo mejor me equivoco. ¡No, no me equivoco! ¡Miren! Amigos, de hecho son antiguos lavadores públicos, pero creo que todavía se utilizan. Antiguos lavaderos, venían aquí las mujeres y hombres a lavar su ropa. ¡Qué bonito! ¿No te metí aquí? ¡Uah! Me metí aquí a mojarme los pies. Acabamos de entrar al Parque La Pila, amigos.
este parque, ¿por qué se llama así? Yo digo, ¿por qué tendrá este nombre? Vengan, vengan. Se llama La Pila porque en el inicio de este parque habían dos manantiales y crearon pilas porque el agua del manantial se guardaba en la pila, que tal vez esta era una, por ejemplo, la vemos que está llenita de agua y con este agua se abastecía el pueblo y pues tenían agua pues para sus casas y así. Y por eso le pusieron a este parque, Parque La Pila, porque juntaban el agua y la repartían al pueblo, a todo el pueblo. Es muy bonito para sentarse acá, vemos allá como grupitos haciendo picnic. Te puedes sentar acá, traer tu comidita, venir con los chiquitines, venir a jugar, a escuchar los pajaritos y a disfrutar un poquito de vegetación en esta ciudad de Tequisquiapan. Bueno amigos, ya ven que este parque es precioso. Yo me quedo aquí en la sombrecita un ratico. Es que aquí hay sombra, cariño. Hemos andado, ¿cuánto íbamos andando? Mucho rato. ¡Mucho rato! De pequeño a nada, Tequisquiapan es muy grande y muchas cosas que hacer, pero un poco de sombra. Espera, que aquí me da el sol. Aquí. Y no nos podíamos perder visitar un viñedo. Estamos en tierra de vino y de queso. Hemos decidido venir al viñedo de Cote. Hay muchísima oferta acá en Tequisquiapan, pero este lo vi precioso. Dijeron que el vinito era exquisito y el quesito también. Así que vamos a entrar, que lo vamos a disfrutar muchísimo. No entiendo de vinos, ya lo saben, pero esto parece como el lugar donde se guarda el vino, ¿no? Sí, sí, son como unos barriles gigantes. Tenemos que venir por acá. Esto es como una tienda. Sí, sí, una tienda para comprar botellita si quieres tomarla acá o llevártela para tu casa. Ajá. Ajá. Bonito, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos la parte exterior. ¡Buah! ¡Qué bonito! Miren qué vistas, es un cuadro esto, ¿eh? Con los viñedos allá. Todos los olivos, estos son olivos. ¡Qué bonito! ¿Y lo has visto, cámara? ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de vino! ¡Cuánta exquisitez hay aquí dentro! ¡Qué bonito! ¡Qué paisaje! ¡Ostras! Es muy grande este viñedo, ¿eh? Con todo el pasto, la vegetación aquí, los olivos. Claro, ahora estaba pensando, el vino no viene de la oliva, viene de la uva. ¡Miren qué enorme toda la zona de los viñedos! No sé qué tipo de uva será. Año de plantación 2009, tempranillo. Miren, aquí se ve la uva, todos los racimos de uva. ¡Inmensidad! ¿Te apetece un buen vino? Hombre, cámara, qué pregunta es. Pues yo creo que primero tienes que buscar una sombra. Una sombra, en el pasto, ¿no? Sí. Pues aquí, me la he dejado aquí al ladico. ¿Y qué quieres? ¿Vino tinto, vino blanco? Se me antoja vino tinto. Bien, pues ahora cierra los ojos. Vale. ¿En qué mano vas a agarrar la copa? ¿Qué pregunta es? Si sabes que soy disléxica en esta. Va, pues imagínate que ya tienes una copa en la mano. Vale, ¿la puedo leer? Todavía no. Vale. Ahora tienes que desear que aparezca una copa. ¿Ya? Vale. Que me la voy a tirar para encima. Y ahora ya puedes oler. ¡Oh! ¡Qué bien organizadito lo tenías! A ver. ¡Oh! ¡Qué bueno! Vino tinto, ¿cuál has escogido? El que me han recomendado. ¿Y qué te ha costado la copa para saberlo? 120 pesitos. 120 pesitos, ok. Sale más a cuenta comprar la botella. Sí, ¿no? Sí. Te ha costado cara, ¿eh? La botella está por 450 pesitos. Ok. Y es este. ¡Oh, cámara! Lo tiene todo organizadico, ¿eh? Ok, pues vamos a probar este vinito a ver cómo está. La verdad, huele muy bien. Parece que tiene bastante cuerpo. Digo parece porque no soy especialista, ya lo sabéis. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí tiene cuerpo, no es muy fuerte, no sé cuántos grados de alcohol debe tener, pero es como muy suave.
Y amigos, qué mejor que tomarse un buen vinito bajo un olivo, con las viñas ahí detrás. Yo estoy feliz, he disfrutado muchísimo esta visita a Tequisquiapan. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo os envío un besito muy, muy, muy fuerte y nos vemos en la siguiente aventura, ¿va? Un besito, amigos, os quiero. Yo me quedo aquí un ratico más, que estoy feliz, feliz, feliz. ¡Uy, qué rico que estás teniendo!